médico psiquiatra, como tal especialidad de la medicina, dedica su interés al estudio, prevención, tratamiento, investigación de las enfermedades mentales. Los psicólogos lo que hacemos es que ayudamos a las personas en su día a día. Nos vienen a las consultas de psicología las personas que sienten que no tienen recursos suficientes para enfrentarse a lo que les preocupa, a los problemas que tienen en ese momento. Son personas que pueden tener baja autoestima, crisis de ansiedad, estrés, depresión, problemas con la pareja, problemas con los hijos, problemas de relaciones, problemas de seguridad, de falta de confianza en ellos mismos, problemas entre lo que sienten y lo que realmente piensan, entre lo que les gustaría que fuese su vida y lo que realmente es. Pero son personas que sienten que ante una dificultad, ante una vivencia que están experimentando en ese momento, no tienen recursos para saber enfrentarse a ella. Los psiquiatras accedemos a través de una tecnología básicamente médica, en la que está pues implícito el conocimiento del funcionamiento del cerebro, del organismo humano, de las enfermedades y sus tratamientos médicos y quirúrgicos, y por supuesto de la medicación, que esta es una diferencia clara con la psicología. La psicología no capacita para el uso de la medicación. Los psiquiatras son las únicas personas que pueden prescribir medicación, y resultaría absurdo que a veces mucha gente piensa que no tiene sentido ir al psiquiatra cuando existe esa alteración neurobiológica y cuando solamente con psicofármacos consigues una estructuración que te permita después hacer una vida normal y te permita después hacer terapia. Y hay pues un grupo importante de enfermedades psiquiátricas para las cuales el uso de medicación es totalmente necesario, por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los casos más graves de depresión, de trastorno obsesivo compulsivo. Pero hay muchos tratamientos que son combinados. Es muy frecuente, por ejemplo, en un tema de depresión, que la persona necesite en determinada fase una ayuda a nivel de medicación para que precisamente esa terapia pueda dar excelentes resultados, y luego la medicación ya se puede ir dejando, la terapia termina de conseguir el resultado. En concreto, el mito sería: el psiquiatra trata las enfermedades mentales graves y el psicólogo trata las enfermedades mentales, digamos, leves, moderadas o menores, ¿no? También hay un mito en torno a que el psiquiatra solo utiliza medicación y el psicólogo solo utiliza tratamiento psicológico en esas enfermedades menores, ¿no? El que tiene un problema de salud mental, además de tener el problema en sí, tiene el problema de que le estigmatice. El estigma, pues, es la atribución a una condición o pertenencia a un grupo, pues de una serie de prejuicios, de estereotipos que generan rechazo, discriminación, descalificación, desprecio. Y eso ocurre con la enfermedad mental en general. Cuando uno está enfermo, el tipo de enfermedad que padece no le discrimina. Es decir, que cuando se pierde la salud por una enfermedad física, es lo mismo que cuando se pierde por una enfermedad mental. No hay ninguna otra connotación negativa, no hay por qué recibir pues un tipo de etiqueta, como puede ser que por estar enfermo uno es débil de carácter, o uno no pone de su parte lo que precisa, o uno puede ser impredecible, puede ser violento, o puede ser una persona sin curación a lo largo del tiempo. Todo eso son prejuicios, es falso, son estereotipos, son injustos, y hay que combatirlos, y realmente no tienen ningún fundamento. El tema del coaching, hay muchas personas que dices que hacen coaching, bien, y tienen un ámbito de aplicación muy determinado. Pero cuando a mí me viene una persona con una crisis de ansiedad enorme, con una baja autoestima, con un problema de depresión, y me dice que ha estado haciendo coaching durante no sé cuánto tiempo, dices, ¿pero para qué? Por Dios, ese es un tratamiento dentro del ámbito puramente de la psicología. Entonces ahí hay que tener cuidado. Los médicos de familia tienen la formación y tienen la capacidad, y lo que no tienen a veces es el tiempo necesario para ver a los enfermos de una manera adecuada, y es quien mejor puede recomendar una opción u otra.